Llevar todo esto por toda la ciudad con el calor que hace aquí en Dubái, ya que es una ciudad que prácticamente ha sido creada donde no había nada, solo desierto y ahora esto es lo que hay. Esto es un 50 milímetros. Esta bomba, mi lente favorita para hacer foto, es perfecta porque ahora podéis ver que el sol se ha ido y hay este color azul que es súper bonito de la Blue Hour. Y lo voy a probar, voy a aprovechar para hacer alguna foto. Seguirme en Instagram por ver todo este contenido. Y nada, os digo también alguna foto aquí. Vamos. Hemos llegado al Mall of Emirates, un gran centro comercial que estamos en misión para buscar algo y también para visitarlo, ya que es un centro comercial de lo grande. Aquí es todo grande. Aquí es todo tan grande que un centro comercial parece una ciudad, no sé. Mirad aquí. Mirar aquí. Aquí hay que acostumbrarse, ya que en Dubái todo lo que encontráis está dentro de ese centro comercial. No suele tener calles donde hay tiendas, todas las tiendas están dentro de los centros comerciales y son súper grandes. Así que la cosa que pasa es que puedes perderte dentro de los centros comerciales. Por eso en cada rinconcito hay una mapa donde tú puedes buscar la tienda e ir a visitarla. Es impresionante también la cantidad de personas que hay. Y por supuesto, no faltan las tiendas así grandes de todas las cosas que nos gustan a nosotros. Así que vamos a ver lo que hay dentro. No sé si puedo grabar, pero esta tienda tiene de todo, increíble. Yo sé que he dicho muchas veces que todo es increíble, todo es muy particular, pero dentro de un centro comercial hay otra área que podéis ver aquí, donde ahí dentro hay menos 5, menos 4 y la gente puede esquiar. Mirad ahí, mirad a los niños. Mira cómo vestido la gente y adentro puedes ir a esquiar. Dubái es así. La gente es súper simpática, es también verdad que aquí hay tantísimas culturas, pero lo que pasa es que cuando hay tantas culturas y estás en un país como el Emiratos, que es un país de cultura árabe, aquí la gente es súper, te ayuda, te intenta a sacar siempre una sonrisa, te trata con respeto. Y tengo que decir que esta es una cosa muy, muy bonita, que me encanta de este país. Aquí en la tienda donde vas no hay ningún problema de idiomas. Y nada, esto es una cosa que hay que decir, porque no en todos los países pasa de tener esta sensación de que toda la gente te quiere ayudar y eso. Así que grande país, los Emiratos, por eso. Hi guys, welcome to Danilo. Hi guys, welcome to Danilo YouTube channel. So we are here. Just follow and subscribe. We are here in Dubai. This is my colleague. Hi everyone. Yeah. Estamos dentro del Next Store y hemos hecho algún video y toda la gente ahí mencionándose para publicarlo en mi historia. Así que nada, mucha gente y prácticamente se ha quedado toda la tienda vacía y toda aquí en el medio haciendo la foto. Lo que pasa cuando tú llegas después de la metro es que te encuentras la puerta de salida y aquí hay aire, tanta aire, fría. Y aquí te vas a morir de calor. Y nada, ahora toca ir a comer
y después os explico el por qué he elegido Dubai como base. And if you get the fire sensor. Wow, great. Está todo mojado porque prácticamente la alarma, alguien habrá tirado algún cigarro en la basura y prácticamente ha pasado que todo ha empezado a llenarse de agua y aquí están los chicos ahora y están llamando los bomberos. Mirad aquí. Fuego a Dubai. ¡Wow! Hemos vuelto a casa y tengo que decir que cada vez que vuelvo a casa te cansa. Dubai es una ciudad que te cansa, que te mueves mucho, hace mucho calor, entras, sales. Dubai porque es una ciudad que no es tan lejos de Europa y está bastante cerca a Asia, entonces es como una posición estratégica. Aquí puedo tener la oportunidad de poder moverme con más facilidad y además Dubái es una ciudad bastante interesante desde el punto de vista del trabajo, se conoce mucha gente, se puede encontrar la posibilidad de tener tantas oportunidades de hacer cosas interesantes, de ver cosas guay, porque a diferencia de la ciudad donde estaba Málaga, que es una ciudad que yo amo, esta es completamente otra cosa, ma no a nivel de es más guapa, es más bonita, lo que sea, no, a nivel de todo, todo este edificio, todas estas luces, todas estas personas, es tanto diferente que necesitaba algo tan diferente para un poquito aplicar mi estilo a lo que hago en esta ciudad. Esto es la razón del por qué he cambiado. Y sí, soy feliz aquí en Dubai, estoy muy bien, no cambia mucho, soy muy feliz porque tengo esta motivación de la novedad, entonces todo lo que veo me parece interesante, me parece nuevo y cuando algo es así, lo único que puedo hacer es un clic y empezar a grabar, empezar a hacer fotos. Y esto es de verdad una cosa que por un creador, por una persona que todos los días hace video y foto, una cosa importantísima. Así que nada, espero que este video te haya gustado, espero que pueda tú también algún día visitar Dubai para hacerte una idea de esta ciudad, de lo que se piensa, porque es una ciudad de verdad muy interesante y espero demostrar tantas cosas de aquí. Si el video te ha gustado, deja un me gusta, un comentario si tienes alguna pregunta de Dubai, porque vamos a hacer un video donde voy a contestar alguna pregunta sobre Dubai y seguirme en las redes sociales, porque ahí publico también mi foto y todas las noticias, historias, toda esta cosa, Reels, ahí. Así que nada, ahora ha llegado el momento de salir de esta ventana, esta puerta y mostraros la vista de Dubai.